Lo dijo en la primera hora. En la recta final de nuestro espacio visita nuestra mesa de trabajo el colega periodista y amigo Diego Casar, que nos va a hablar sobre su último trabajo periodístico, un libro llamado Colateral, sobre cuyos detalles nos va a comentar en los siguientes minutos. Diego, querido, bienvenido, qué gusto. Fabricio Belkis, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Bienvenido. A ti, gracias por acompañarnos. ¿En qué consiste Colateral, Diego Casar? Bueno, Colateral es el recuento de los últimos 3 años y 4 meses de un caso que, para mi manera de ver como periodista, ha resultado emblemático en el sentido de que retrata, por un lado, el sistema de justicia ecuatoriano, pero por otro lado también la idiosincrasia nuestra. El caso Lavini, para muchos de nosotros, es emblemático porque se convirtió en una suerte de mito este personaje, ¿no? Que es Lavini, extraño, distinto, su fisonomía es distinta, pero además hace cosas que pocos sabemos cómo se hacen. Y eso ha generado una suerte de réplicas en medios de comunicación, pero también un caso judicial que ha tenido muchísimos atropellos evidenciados, primero en un habeas corpus entregado en mayo, me parece que fue del 2019, que le permitió salir de prisión 70 días después de que fuera detenido ilegalmente. Y luego todo este proceso que ha tardado demasiado, que se ha dilatado demasiado, pero que para mi forma de ver como periodista refleja muchos otros casos o una forma de ejercer la justicia. Y es un poco una pregunta colectiva que yo me propongo hacernos para ver cuál es el sistema de justicia que estamos viviendo y qué es el tipo de democracia que estamos viviendo, ¿no? Y en este sentido, precisamente, ¿qué es lo que se devela en esta publicación? Porque surge luego o es fruto de el seguimiento en sí mismo del caso, recopilación de testimonios. Entiendo que tuviste la oportunidad de viajar hacia el país natal de Olavini para hablar con sus allegados, familiares y demás. ¿Qué es lo que devela esta obra? Yo creo que en principio es una autocrítica, ¿no? Y es una autocrítica como sociedad, por un lado. Pero por otro lado, también estamos viendo cómo nosotros, como sociedad, no estamos emitiendo las alertas necesarias cuando el proceso o los procesos en la justicia tardan y, por lo tanto, generan efectos colaterales. Y la pregunta que yo me hago siempre es, ¿cuándo nos va a pasar a nosotros? Es decir, ¿cuánto tiempo vamos a dejar, a permitir que esto siga ocurriendo, tal vez hasta que nos ocurra a nosotros, a nuestros seres queridos, o cuánto más? Entonces, un poco esa es la pregunta medular del trabajo, pero es un trabajo que lleva docenas de entrevistas, también es mucha información con respecto a ciberseguridad, con respecto al mismo sistema de justicia y al mismo proceso. El expediente fiscal es la materia prima de este libro, precisamente para tratar de desvirtuar lo que el discurso mediático puede a veces tergiversar en lo que está escrito en el expediente fiscal. Y por otro lado, también pensar en que como ciudadanos comunes y corrientes, nosotros no sabemos cómo funcionan los expedientes fiscales, no sabemos cómo funciona un proceso judicial, y mucho menos uno con el nivel técnico que tiene este caso, ¿no? Entonces, un poco la intención es aterrizar esas terminologías, tratar de contarlo como una historia que nos toca a todos nosotros y hacernos de estas preguntas colectivas, que yo creo que para mí es como uno de los mandatos principales. Lo que tú haces en el libro es una mirada durante de estos 3 años del manejo de la justicia sobre este caso en particular, o llegas a conclusiones sobre la culpabilidad o inocencia de Olavini. No me corresponde llegar a esa conclusión, pero sí me corresponde evidenciar lo que yo he visto, lo que yo he sido testigo durante la investigación, que es precisamente una sucesión de injusticias. Y si se quiere, cuando uno habla de injusticias, precisamente evidencia que se han violado procesos, que se han violado elementos en el proceso. Eso no lo digo yo, lo viví obviamente, lo atestigué y lo comprobé a lo largo de la investigación, pero lo dicen los recursos del proceso, ¿no? Al principio el habeas corpus, luego ese habeas data también que obtuvo la defensa de Olavini, pero a lo largo del camino este recorrido también, y esta es una conclusión frontal de mi parte como periodista, sí es un llamado de atención a cómo los procesos en la justicia requieren de capacitación, de especialización en temas como estos. Y una cuestión que me parece fundamental es que el Ecuador todavía no termina de entender el salto hacia lo digital, el salto hacia la era digital, y por lo tanto entender la democracia digital. Yo te hago esta pregunta que me parece
una pregunta lógica, porque tu respuesta de alguna manera me permite coincidir con lo que en lo personal yo defiendo como periodista. En el sentido de que nosotros no somos jueces, no somos fiscales, no somos peritos, no somos agentes de criminalística, no estamos por encima del bien y del mal. No nos corresponde. No nos corresponde a nosotros establecer culpabilidades o inocencias, pero sí presentar hechos para que la opinión pública lo revele. Por eso yo suscribo plenamente lo que tú acabas de decir, no me corresponde y es correcto. Pero sí establecer que eso sí es parte de nuestro rol, establecer excesos, omisiones, demoras, etcétera, por parte de la Administración de Justicia. Que ese es el caso que tú estás develando en este libro. Totalmente. El momento en que tú tienes a un representante del Estado a través de la Fiscalía defendiendo un caso y esa persona, por ejemplo, criminaliza el uso de Tor como una herramienta que aparentemente para la Fiscalía de este país es una herramienta criminal, tú lo que estás haciendo es violar los principios básicos de las libertades y de los derechos en el mundo digital. Entonces, este desconocimiento es peligrosísimo en una democracia de nuestros tiempos. Un poco entender que la democracia antes de los 90s era una y la democracia después de los 90s es otra, es también un desafío que tenemos. Y en ese sentido, que la Fiscalía criminalice la protección, la privacidad, que son derechos en el entorno digital, es peligrosísimo para una democracia y eso es un hecho. Yo lo relato como un hecho, me restrinjo a relatar los hechos, a tejerlos de tal manera que sean comprendidos de mejor manera por un ciudadano que no maneja terminología jurídica, que no maneja terminología de ciberseguridad, pero que puede entender lo que pasa en función de sus derechos, de sus libertades. Precisamente yo quería plantear, ¿qué te dejaron las entrevistas a los operadores de justicia? Lo pregunto porque estaba revisando una nota publicada por Plan B que hace referencia precisamente a esta publicación y allí se refiere, por ejemplo, a esta entrevista al fiscal Fabián Chávez donde increpa sobre detalles técnicos del caso y donde prácticamente se devela este desconocimiento, cita este portal, de criterios elementales de la informática, por ejemplo, alrededor de este caso. Absolutamente, y eso se notó desde el inicio, es decir, cuando se detiene a un ciudadano sueco experto en ciberseguridad en este caso y se critica el uso, por ejemplo, de llaves USB, el uso de computadoras o se sospecha de la cantidad de computadoras que tiene un experto de esta naturaleza, lo que estamos develando es que hay muchísimo desconocimiento, es como detener a un ferretero y cuestionarle porque tenga muchas herramientas de ferretería, ¿no? Es que, tan sencillo como eso, es cuestionar algo incuestionable y partir de una verdad muy forzada para iniciar un proceso. Y una de las cosas que me parece fundamental es también hacernos la pregunta de cuánto tiempo más vamos a permitir gastar plata pública, dinero nuestro, en procesos que requieren de especialización, por decirlo menos, porque son gastos innecesarios que podríamos ahorrarnos si tuviéramos la posibilidad de invertir en especializar a nuestros jueces y fiscales en temas que son urgentes en una democracia, como digo. Y a nuestros peritos, ¿no? Aquí también hay otros procesos judiciales emblemáticos en donde se ha cuestionado la calidad de los peritos. Absolutamente. Que hay gente que no sabe, pero que, digamos, que no sabe de esa materia en particular, sabe seguramente de otras especializaciones, de otras materias, etcétera, pero que están allí son considerados peritos. Y hay falta de especialización, evidentemente. En general, eso revela una estructura que tiene falencias. Y por eso yo no quiero hablar de sujetos, no quiero hablar ni siquiera del caso de Olavini por Olavini, sino por lo que representa el caso. La intención del libro, precisamente, es, a través de ese camino que es la historia de un caso en particular, contar una historia más general que nos toca a todos, ¿no? Esa es la intención. Uh-huh. Alrededor de este tema también, y a propósito de lo que leía, es inevitable hacer referencia al protagonismo, si se quiere, que adquirió en su momento la exministra de Gobierno, María Paula Romo, dentro de este caso. ¿Qué pudiste obtener de parte de esa exautoridad? Mensajes de chat justificativos, evasivas, absolutamente evasivas, definitivamente se resumen esa palabra. ¿No hubo un contacto directo con la doctora Romo? Nunca lo aceptó. Yeah. Los intentos, como los cuento en el libro, fueron alrededor de una docena de intentos a través de todos los medios posibles, a través incluso de, en ese momento, su jefa de despacho, principal asistente y demás, y también directamente a través del chat con ella. Pero tú acabas de decir algo, Belkis, que me parece clave. No fue un protagonista, lo sigue siendo.
A mi modo de ver, la ex ministra sigue siendo protagonista de esta historia porque es, como yo dije en el tweet, en el hilo de Twitter de cuando se presentó el libro en el formato virtual, no podemos permitir que sigamos lanzando la piedra y escondiendo la mano. Y cuando se acusa a alguien o se habla de alguien y se ofrece pruebas, es necesario que nos hagamos cargo de lo que decimos, porque en el camino hay personas, hay seres humanos y hay familias. Y más allá de que la justicia tome una decisión sobre la inocencia o la culpabilidad de un sujeto, de un individuo, de una persona, nosotros, cuando hablamos de alguien, hablamos de seres humanos, que podemos ser nosotros mismos. En ese sentido, el rescate de la humanidad de un caso como este me parece que es vital también, y una responsabilidad para el periodismo, pensar que este puede ser un caso como muchos otros en este mismo momento en este país. Uh-huh. Ahora bien, esto también se viene discutiendo desde el año 2019. ¿Olavini es un hacker? ¿Es un experto informático? ¿Cómo lo catalogamos a Olavini? Porque sobre este personaje que bien tú señalabas, se convirtió de pronto en un personaje extraño, ajeno, un extranjero, con una apariencia totalmente distinta al biotipo ecuatoriano, ya que ha sido visto por sus detractores como un hacker, como un pirata informático. Ya, y otros dicen, no, él es un especialista informático. ¿Quién es Olavini? Primero, Fabricio, yo creo que hay que desmitificar este estigma sobre el significado de la palabra hacker. El hecho de que se hable de hacker como un delincuente es una de las razones por las cuales este proceso ha sido tan atropellado y ha tenido tantos cuestionamientos. Ser hacker no significa precisamente eso, sino cómo se usa el término o a quién se le aplica el término. Es un adjetivo como cualquier otro. Es decir, ¿un experto informático puede ser un delincuente? Seguro que sí, pero no por serlo es un delincuente, sino porque comete delitos. De la misma manera, un hacker puede solucionarte un problema en tu computador. Un hacker es un experto tecnológico, es un ciberexperto en muchos casos, que puede presentarte soluciones en el mundo digital, en el mundo tecnológico, en tu ciudadanía digital, en tu forma de ser digital. Pero si es que un hacker comete delitos, obviamente es un delincuente como cualquier delincuente que comete delitos. Me explico. La palabra hacker per se no representa un delito. Y el problema es que nuestro discurso colectivo ha transformado esta palabra, y esto hablo a nivel global, ha transformado esta palabra en un sinónimo de delincuente. Como algo negativo. Exacto. Y sacando es decir... Resolviendo esta cuestión semántica sobre la palabra hacker, podemos hablar de lo demás también. Olavini es un experto reconocido a nivel mundial. Yo no quiero con esto tomar partido por él, porque esto viene de mucho antes de que ocurrieran estos hechos en 2019. Es decir, él desde niño, y esto me sirvió muchísimo también, la visita a Suecia también para dilucidar este perfil que venía construyéndose en él desde niño, ¿no? En Suecia. Es un experto informático, pero además es un experto en derechos digitales, como muchos en el mundo y como muchas organizaciones en el mundo. Defensoras de derechos digitales, defensoras de las libertades y también estudiosas de cómo se debe pensar la democracia de estos tiempos. Entonces, marcando esa diferencia, podríamos hacer otro análisis también para emitir criterios sobre este caso. ¿Y en qué estado se encuentra el caso en este momento? En este momento, a ver, llevamos 3 años y 4 meses del caso. La audiencia de juicio está suspendida y de hecho la semana pasada debían darse 2 días más de audiencia de juicio, que habrían sido los días últimos de esa audiencia de juicio antes de que el tribunal tome una decisión. Sin embargo, se pospuso la audiencia porque no hubo un traductor a la lengua nativa de Olavini, y no sabemos todavía cuándo va a ser convocada la reinstalación de la audiencia. Podría ser mañana, como podría ser después de 2 años. ¿Por qué tanta dilación? Desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, esto no es solamente una característica del caso Olavini. Es decir, la justicia ecuatoriana tiende a dilatar los procesos cuando no tiene, por un lado, por fallas de, digamos, físicas, técnicas, falta de espacio, es decir, por falta de condiciones, pero por otro lado también como estrategia, ¿no? Como estrategia para que los procesos tengan algún tipo de argumento que no tenían en ese momento. Es decir, la dilatación de los procesos de justicia también atenta contra la estabilidad de una democracia. Y en este caso, y ahí me remito a la defensa y a lo que consta en el expediente como reclamos por parte de la defensa también, ha habido dilaciones que han sido muy cuestionadas y que incluso motivaron la recusación y el despido de una de las juezas en el caso, ¿no? Entonces, esto no es algo, como digo, que ocurra en el caso Olavini únicamente. Es una característica del sistema de justicia ecuatoriano. Se acostumbra a usar la dilatación de los procesos como parte del juego para sostener o para posicionar verdades.
Eso es lo que puedo al menos ver en este trabajo. Uh-huh. El libro colateral, ¿es una obra física o solo virtual? Por ahora es una obra virtual, ¿ya? Porque hemos decidido también que el libro esté, que sea de acceso gratuito a la audiencia. Pueden descargarse desde el sitio https://tizarrón.com. Todavía está como un libro de descarga gratuita y luego va a ser un libro impreso y va a estar en las perchas de las librerías. Me anticipo a decir que vamos a intentar lidiar con la posible censura. ¿Por qué dices eso? Porque ya tenemos referencias de que hay libros que han sido sacados de ciertas perchas o que ha habido alguna presión para que no se vendan. Bueno, ojalá que no sea el caso. En este país, Fabricio, hay poco periodismo escrito en libros. Y creo que este tiene que ser uno de los momentos en los cuales se propicie también eso. El periodismo también es escrito en libros, en reportajes, en investigaciones de largo aliento. Y que eso no sea motivo de censura o de presión por parte de intereses. De acuerdo. Diego, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Amable. A Diego Casar, colega periodista, autor del libro Colateral. En punto a las 9:00 a.m. nos vamos. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.